Estuvimos ayer entrevistando al diputado nacional Eduardo Valdés, también a Mariano Cascallares, diputado provincial, luego de una disertación. La verdad que estuvo muy interesante esa charla y esa convocatoria, Meli. ¿Ya está listo el video para pasar? Encuentro con el diputado provincial Mariano Cascallares. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien, la verdad que muy contento. Bueno, 4 días de mucho trabajo aquí en la Feria del Libro. De poder compartir con muchos vecinos y vecinas las distintas propuestas de la Feria del Libro, así que muy contento, un domingo de mucha alegría. Y hubo mucha juventud, mucha tecnología que trajeron en esta nueva propuesta este año. ¿Qué nos pueden mencionar de eso y la recepción que tuvo? Sí, la verdad que desde la carpa joven en particular, pero en todos los estados, la propuesta tuvo que ver mucho con una propuesta hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con la participación y propuestas del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con una propuesta didáctica, pero al mismo tiempo divertida y al mismo tiempo en muchas de las carpas durante los 4 días, bueno, distintas presentaciones de libros y shows que hacen a una participación masiva como lo podemos ver ahora durante los 4 días. Así que, bueno, felices y por sobre todas las cosas de compartir con muchos vecinos y vecinas, ¿no? Cómo la ven, cómo ven la feria y contentos porque está en la 7ª Feria del Libro de Almirante Brown y año tras año nos fuimos superando, fuimos aprendiendo y creo que hoy llegamos a una propuesta de bien, bien interesante. Hubo muchos espacios de debate, revisionismo histórico, de debate político. ¿Qué nos puedes mencionar de eso? Sí, la verdad que, bueno, de tenerlo a Piña presentando su último libro, que también tiene que ver con un trabajo que hicimos con él respecto de la historia de nuestro distrito de Almirante Brown, y además una gran diversidad, ¿no? Digo, se han acercado autores de los más diversos pensamientos y eso siempre hace a enriquecer el diálogo y el debate y la discusión. Bueno, un mensaje para el medio Más que Noticias, que es el noticiero local que tenemos en la radio Al 87.9. ¿Qué le decís a los oyentes que nos sigan? Bueno, la verdad que agradecerles primero que nada a ustedes. Hace poco día fue el día del periodista. Agradecerles porque son realmente el medio, la intercomunicación entre el vecino y la gestión. Y eso en cuanto a ustedes, en cuanto a los vecinos que siguen el programa, decirles que estamos muy comprometidos, que estamos muy contentos de lo hecho, de lo que estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas de la gestión municipal sabemos lo que tenemos por delante. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Bien, esas fueron las palabras de Mariano Cascallares, el diputado provincial. Qué bueno que se reacercó a responder todo, Facu. Un gesto muy, muy copado, Mariano, se acercó con nosotros, charló. La verdad que los dirigentes que estaban predispuestos. Sí, muy cabe destacar Facundo, que estuvo también la presencia, sí, junto con Mariano, de Juan José Musi, intendente de Berazategui. De Berazategui, y sí, también sí, el diputado nacional Eduardo Valdés, que tenemos testimonial también de él. Diputado Eduardo Valdés, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué sensaciones te deja estar de nuevo en la Feria Internacional del Libro Almirante Brown, en este debate, en esta charla? ¿Qué nos pueden mencionar? Bueno, la Feria Internacional de Almirante Brown, esta Feria del Libro, para mí es un orgullo. Y debo decir, estuve el año pasado, vine hoy y voy a venir el año que viene. Y me gusta, amplíen más días, porque a veces yo vengo a presentar un libro, pero no tengo tiempo de ver los libros. Y yo quiero poder volver y ver los libros. Y realmente veo la calidad de los stands, de las editoriales. Así que me parece que de la zona sur son los que se están llevando, están compitiendo ya la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y lo bueno, no sé si ustedes lo sienten, yo lo sentí en la que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que la gente está volviendo al libro, no es que, viste, lo digital, es como que el paper, viste, el papel prevalece. Es necesario. Es necesario. Volver al papel. Volver al papel. ¿Qué nos puedes mencionar? Porque hubo mucha juventud, muchos estudiantes que recorrieron. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes? Vos con tu experiencia y la militancia y lo que eso conlleva la historia. Bueno, lo bueno de estas ferias de libros, que locales, es que vos encontrás narradores, poetas, escritores, que pintan esta aldea, y si vos buscas
buscas literatura pura, vas a encontrar más acá que en estas ferias tipo la que se hace en Buenos Aires, que son más para buscar bestseller. Pero a mí me gusta hurgar en los autores locales, y a mí me parece que eso es lo bueno que tiene. Primero, que a los chicos jóvenes venir a acompañar a sus viejos a una feria, los incentiva la lectura. Y yo creo mucho en la lectura. Hay dos cosas que de mi niñez son insustituibles. Que leía con mi mamá y mi papá y escuchaba radio. Que la radio te despertaba imaginación, ¿viste? No es lo mismo que la televisión, que te lo da todo hecho. Escuchar un radioteatro, por ejemplo, te despierta imaginación, porque vos tenés que imaginarte la escena que te están diciendo. Y a veces los libros, los cuentos, la novela, es eso, también es imaginación. No tanta televisión y más libros, porque el libro te despierta fantasía, tenés que jugar con la fantasía que la televisión te la da toda hecho. Pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Así que me encanta volver al libro. Y a mí me gusta mucho, mirá, me sacaron los libros. Pero vení, yo, ¿sabés lo que hago cuando agarro un libro? ¿Qué? Lo vuelo. No sé por qué, pero me enseñaron de chico. Sí. Y cada libro tiene un olor distinto, te lo juro. Sí, mirá qué bueno eso. Lo vuelo. Sí, tiene un olor particular. Sí, lo vuelo. Bueno, ¿querés darle un saludo a los ciudadanos de Almirante Brown? ¿Dejarle algún mensaje? Se está trabajando mucho con las obras, hay mucho avance acá en Brown. Sí, no, para mí la gestión de Mariano Cascallares, de Fabiani, es como dijo Juan José Musi, vos venís, yo vendré dos veces al año, y cuando ves que todo, que es distinto del anterior. Y eso es porque hay un gobierno que labura, ¿no? En eso las gestiones municipales se notan, las que permanecen estancadas y las que evolucionan y hacen cosas nuevas. Y bueno, se nota mucho en Almirante Brown, así que me gusta venir, y me gusta venir a este Museo Borges que tiene usted, que es único, me parece, en el mundo, ¿eh? Donde vivió Borges, de las casas que vivió Borges, creo que es la única que hay un museo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tus palabras para este noticiero Más que Noticias. Gracias. Muchas gracias, Más que Noticias. Gracias.